LOL. Buenas chavales, ¿qué tal vais? Como os dije el otro día, hoy tenemos un vídeo sobre Dragon's Teeth y sobre por qué para mí es la, como dice el título, nueva esperanza para Battlefield, aunque probablemente también sea la última, para intentar dejar lo mejor posible el juego antes de pasar a Battlefield Hardline. Y sí, ya sé que nos queda Final Stand, pero teniendo en cuenta que dado el diseño del juego, la mayor parte de la comunidad ahora es de infantería y este DLC está dedicado a ella, si lo hacen bien y lo hacen parecido a mi querido Aftermath, pueden dejar el juego mal, pero bueno, un poco menos mal de lo que está, ¿no? Y es curioso que esté diciendo esto justo cuando se ha descubierto un nuevo super bug que se ha grabado en vídeo, que muestra que la mayoría de los problemas de One Hit Kill podrían no ser One Hit Kill, sino que aunque los disparos te estén dando, el marcador de salud sigue marcando 100, y no os tengo que decir que esto es un, como decía el vídeo, Game Breaking Bug, un bug que rompe juegos, así que esperemos que los desarrolladores vean ese vídeo y si aún no saben que ese bug está ahí, intenten solucionarlo, ya que la verdad es muy muy grave. Aparte de esto, ha habido unas cuantas actualizaciones al CTE, el cual sorprendentemente sigue recibiendo cambios para Battlefield 4, y lo más sorprendente es que muchos de ellos han acertado. Solo miradlo, el sistema Trias para los desfibriladores, los cuales, por cierto, han recibido algún que otro cambio desde que empezó el CTE. Ha recibido el Triage, ahora le han dado un sonido para cuando se carga del todo, la verdad es que mola bastante. De hecho, lo único malo que le veo ahora al CTE es que está llenando peligrosamente mi disco duro. La última actualización son 15 GB, y sé que ha habido muchos cambios, pero ¿cómo han conseguido llenar 15 gigas? En fin, la cosa es que han traído muchos cambios, siendo de los últimos la adición de un símbolo en forma de escudo que nos indicará que el enemigo tiene especialización defensiva, y eso por supuesto a un quickscoper como yo le va a ayudar bastante. También han habido unos cuantos cambios más, pero algunas de las cosas que más han llamado la atención son los nuevos easter eggs, uno en amanecer para el 4 de julio que, para el que extrañamente no lo sepas, es el día de la independencia estadounidense. Y más recientemente han puesto en Caspian Border un campo de fútbol con una pelota para que mientras estemos aquí en medio de la guerra podamos echar una pachanga relajados y pensar en el mundial. Y sí, sé que a algunos no les molan los easter eggs porque creen que es una estupidez, y en cierto modo lo es y estoy de acuerdo, pero en fin, no creo que le hayan echado tanto tiempo, y sinceramente no son easter eggs del estilo dejamos un muñeco aquí, sino unos que cuanto menos están curiosos. Pero a diferencia de los easter eggs, en teoría, si no todos, gran parte de los cambios que se han hecho en el CTE serán implementados con Dragon's Teeth. Espero que, a cambio de estos cambios, valga la redundancia, no se carguen nada más importante, y no me digáis que no, es bastante probable que lo hagan. Aparte de esto, DICE acaba de empezar uno de sus famosos eventos de apreciación al jugador, pero esta vez con el nombre de Battlefest, un nombre original para un evento que, aunque no es la leche, puede resultar interesante. Como siempre tendremos nuestro evento de dobles puntos, el cual sinceramente no tengo ni idea de por qué siguen poniendo, ya que casi todo el mundo que juega un par de horas diarias ya iría por el nivel 200 por lo menos. Siguiendo de menos a más interesante, tendríamos también las totalmente estúpidas misiones. Esta vez tendremos que revivir a 15 millones de jugadores, y no os preocupéis, si no llegamos maquillarán un poco los resultados como hicieron con las misiones del Hardline. Aparte de esto, nos darán unos camuflajes más y, lo más interesante, una competición de vídeos de acrobacias de los cuales seleccionarán 12 y los pondrán a votación para nosotros para que elijamos al ganador, el cual será bastante bien recompensado por lo que he oído. Entre los premios habrá 3 ordenadores de 2.200 € y unas cuantas gráficas, así que si alguno de vosotros hace esto, creo que merece la pena dedicarle un rato. Aunque claro, todo esto no puede eclipsar el acontecimiento más importante para Battlefield la siguiente semana, el DLC de la infantería a Dragon's Teeth, el cual, como ya he dicho varias veces, necesita parecerse mucho a Aftermath, lo que de momento parece improbable, dado el teaser que se pudo entrever entre 20 segundos de flashes y espacios negros que vimos el otro día. Varios me dijisteis que uno de los mapas se parecía a Flozone, otros me dijisteis que el otro se parecía a Amanecer, y yo la verdad es que de momento no quiero juzgar nada. Yo por lo que estoy más hypeado es por el modo Chainlink, que parece bastante interesante, además del mapa en el que lo mostraron, que por lo que se vio era bastante lineal, lo que quizá, y solo quizá, puede que dé lugar al primer mapa
de asalto pasable en Battlefield 4. Aparte de eso, también tengo un poco de interés por las armas y tal, aunque más que por las armas, una de las cosas que más me emociona cuando sale un DLC son las misiones, ya que al menos para mí le dan sentido durante un par de días al juego, y sí, sé que las chapitas y tal tienen misiones, pero es que me gusta pensar que lo que hago tiene un poco de sentido. De todas maneras, el martes a las 7 y media o así, tendréis el vídeo con los consejillos para desbloquear las que tanto os gusta cada vez que sale un DLC. Además, como ya sabéis, planeo tener unos 3 vídeos semanales a partir de ahora, así que el jueves tendremos la guía de una de las nuevas armas y, por si aún no sabéis cuáles nos darán, ya lo sabemos desde hace 2 meses, pero bueno, si de todas maneras no lo sabéis aún, tendremos el fusil de asalto Bulldog, el subfusil MPX, el francotirador del Quickscoper por excelencia CS5, el revólver Única 6 y en último lugar la esperadísima Desert Eagle, así que os animo a que me digáis de cuál de ellas os gustaría que hiciera la guía del jueves. Y bueno, chavales, eso sería todo por hoy, espero que os haya gustado y por supuesto, como siempre que hago un vídeo sobre noticias, os pido vuestra opinión y hoy no será distinto, ya que tenéis de lo que hablar. ¿Creéis que Dragon's Teeth es la nueva barra última esperanza de Battlefield 4? ¿Creéis que los cambios del CTE son acertados? ¿Creéis que hacen falta más? Ya me contaréis por ahí abajo lo que pensáis. Aparte de eso, como ya os he dicho, el DLC sale el martes y lo estaré probando en directo con Madafaka y con Win, con lo cual no dudéis en pasaros y jugar un rato con nosotros, tenéis el enlace en la descripción. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.